día de hoy. Tenemos una llamada en la línea. Buenos días. Buen día. Se cayó. Bueno, la persona que nos llame de nuevo. Tenemos a Arismendi La Antigua, que está desde la calle, ¿verdad? Está con el doctor Radamés Valenzuela, quien, ¿verdad?, nos va a hablar sobre las personas que deben seguir usando mascarilla. Vamos a ver las recomendaciones que da el doctor Valenzuela. Adelante, Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro acompañado del connotado neumólogo, el doctor Valenzuela. Doctor, en los últimos días en San Francisco de Macorís se ha visto un número alarmante de personas que ya no están utilizando la mascarilla bajo el alegato de que ya la situación del COVID está disminuida y que con el proceso de vacunación ya esas personas están inmunizadas. Ya luego de vacunada una persona, ¿es necesario utilizar la mascarilla? Es un craso error confiarse en la vacuna. Las vacunas lo que van a hacer es a proteger tu cuerpo, aumentar tu mecanismo inmunológico, pero en ningún momento mata el virus. Es decir, que los virus van a seguir circulando aún usted se haya vacunado. El objetivo de la vacuna es preparar tu cuerpo para que reciba el virus y no te mate. Es decir, que no podemos bajar la guardia en cuanto al uso de las mascarillas. Inclusive 15 o 21 días después de haber sido inoculado, es decir, de haberte puesto la vacuna, es donde comienza tu cuerpo a producir las defensas que tú necesitas. Es decir, que debemos seguir utilizando las medidas higiénicas como el lavado de manos, el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento social. Es decir, que no nos podemos confiar de la vacuna, inclusive es una primera dosis. Algunas vacunas alcanzan el 50% con la primera dosis y con la segunda dosis pueden llegar al 90%. Es decir, que no estamos cubiertos todavía. Estamos cometiendo tremendo error cuando abandonamos el uso de las mascarillas. Doctor, ¿entiende usted que el proceso, el manejo que le ha dado el Ministerio de Salud Pública a todo este proceso de vacunación ha sido el correcto? Bueno, tú sabes que han habido algunas deficiencias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eso de aglomerar personas, por ejemplo, los envejecientes en el sol, parado, una persona de 70 años, en una fila, que puede esperar hasta una hora, dos horas, una persona de más de 70 años, pienso que ahí hay una falla. Yo soy de lo que creo, que se deben habilitar todas las escuelas. Así como se hacen las elecciones, usted cita a una cantidad de envejecientes en un aula, están sentados, están bajo techo, e inclusive usted va donde ellos y le pone su vacuna, porque imagínate tú, luego de ponerte la vacuna, tú debes durar de 15 a 30 minutos en observación por si hace alguna reacción. Entonces, luego de la vacuna, usted no puede tener a ese envejeciente media hora parado en el sol. Dique en observación. Por tanto, yo pienso que debemos usar las universidades, las escuelas y los sitios bajo techo, pero que hayan asientos, porque pienso que ahí hay una falla que se puede corregir. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del doctor Radamés Valenzuela, quien es el neumólogo internista, en torno a este proceso de vacunación que el Ministerio de Salud Pública ha realizado para inmunizar a las personas contra el COVID-19. Es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández. Retorno con ustedes al estudio.